Ya está toda la secuencia de motores lista. El sistema ya está reiniciado. Excelente. Tenemos que largarnos de aquí. Ese guardia inferior ya debió alertarlos de que nos encontramos en este planeta. Mando, pero nos encontrarán de nuevo. No tenemos un destino fijo a dónde ir. Es un riesgo que debemos de tomar. Así que larguémonos. Ok, estoy buscando destinos posibles a los que podamos ir. Mientras tendrás que seguir haciéndolo a la antigua. Muy bien, niño. Nos ganaré un poco de tiempo. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Parece que tenemos compañía. Y vienen por Pennywise. ¿No tienes algún truco bajo la manga? Pues había estado trabajando en una capa de invisibilidad para la cápsula. No sé si funcione. Tendremos que tomar el riesgo. Actívala. Esto se pondrá bueno. Prepárate. Toma tu arma. No traten de hacerse los valientes. Les recomiendo bajen sus armas. Si aprecian sus miserables vidas. ¿Ilusiones? Creí que los inferiores eran más respetables. Como desees, Mandaloriano. Ahora, tienes algo que me pertenece. ¿Puedes entregarlo o lo tomaré yo? ¿Qué acaso estás ciego? No tenemos nada, solo estábamos explorando. Revisen toda la nave. Yo charlaré un poco con mis nuevos amigos. Ya te lo dije. No está en la nave. Lo vendí. Tus excusas son absurdas. Nuestra paga era jugosa. No hay nadie en esta galaxia que pudiera acercarse al precio. No me hagas tener que cortar en pedazos al Zactariano. No hay nada. Jefe, lo encontramos. Estaba oculto en la misma nave. Imposible de ver a simple vista. ¿Cuántos trucos bajo la manga tienes más, Mandaloriano? No te salvará, porque nosotros siempre ganamos. Mi padre tiene puestas todas sus esperanzas en esta criatura. El experimento celestial más grande que se ha visto. Y ustedes osaron robarlo. No, no le hagas daño. O no lo haré. Esta criatura lo hará. La usaremos para derrotar a Galactus, a los superiores y a cualquiera que quiera interponerse en nuestro camino. Una criatura con poderes celestiales no es algo que se ve en todos lados. Y ya que la tenemos en nuestras manos, nada nos detendrá. Ni siquiera ustedes. Al robarla y escapar con ella, en serio metieron la pata. Se equivocaron rotundamente. Pero a pesar de ello, nos es sorprendente la habilidad y buena suerte que han llegado a tener. Pero eso ha terminado aquí. El día de su juicio final les ha llegado. No pienso arriesgarme a que ustedes se interpongan en mi camino de nueva cuenta. Así que terminaré con sus vidas. ¿Qué demonios? ¿Qué se está oponiendo tú?
Jefe. Rápido, toma a Pennywise y larguémonos de aquí. Cuéntame, hijo mío, ¿qué ha sucedido? Escaparon, padre. ¿Cómo es eso posible? La criatura es muy poderosa. ¿Cómo? La criatura te atacó. Fui testigo de sus poderes. Me realizó una manipulación mental impresionante. ¿Qué viste? Lamento haberle fallado, padre. Eso no importa ahora. ¿Qué te sucedió? Entré en un trance. Vi imágenes muy extrañas. Vi a lo que parecen ser dos terrícolas luchando contra mí. Y todo enfocaba a algo, una reliquia, una estaca. Y al final... ¿Qué? ¿Al final qué? Al final estaba yo, destruido por esa reliquia, incrustada en mi pecho. Impresionante. Padre, ¿qué significado tienen estos sueños? Tal y como las profecías lo dijeron. ¿Profecías? ¿Moriré? Eventualmente todos lo haremos, hijo mío, pero aún no. Esa reliquia es importante entonces, y tenemos que conseguirla. Así que ahora Terra tiene mi interés. Pero antes, la criatura tiene tanto poder que pudo inyectarte el mayor miedo que puede existir. El destino. Tenemos que hacernos de ella lo más pronto posible. Sin fallas esta vez. Le diré a Shukmul que prepare a todo nuestro ejército. ¿Todo el ejército contra la criatura? Todo el ejército contra la criatura. ¿Y quién puede entrometerse en nuestro camino? No sabemos de lo que es completamente capaz un ser tan poderoso. Y sea lo que sea, prefiero que esté en mi poder.